tal? Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Compartiendo. Nos encontramos a través de la pantalla de TV Más, como siempre, y hay una visita muy particular. Son dos personas con quienes vamos a compartir historias de vida y mucho más que historias de vida. De quien les hablo, Anita Martínez, bienvenida. Muchas gracias, un placer. Gracias a vos. Y Charlie Cardoso, un amigo de la casa, bienvenido. ¿Qué tal, Marce? Muchas gracias a vos, a Fabi, a Vale, a todo este hermoso equipo. Hacen tele, hacen radio, hacen cultura, bueno, tantas cosas para toda la ciudad. Gracias. Bien, vamos a comenzar hablando un poquito acerca de, en estas semanas que faltan para las próximas elecciones, que ya son las definitivas. ¿Cómo vienen trabajando, chicos? ¿Es muy arduo el trabajo? ¿Cómo viene desarrollándose? Y es el trabajo que con Charlie venimos llevando desde el 2013. Como saben, tuvimos una interna, sabíamos que íbamos a terminar trabajando juntos, nos conocemos, nos tenemos confianza, compartimos los mismos valores y desde que estamos en el consejo, en este derrotero que tiene que ver con dar soluciones y acompañar a los vecinos, instituciones, claro, clubes de barrio, vecinales, la verdad que para nosotros la campaña es como un proceso continuo de todo el trabajo que hacemos siempre, porque seguimos visitando, seguimos solucionando, seguimos escuchando, tanto a las personas que van físicamente al consejo, ahora que con la apertura de la pandemia podemos recibir a vecinos en forma directa. Interesante eso de poder recibirlos. Sí, ¿eh? Y sí, porque te acercas mucho más a la persona, la conoces mejor, podés charlar de otra manera, con otra confianza. ¿Sos de usar mucho las redes sociales, Anita? Y son todo para nosotros las redes. La mayoría de los reclamos o por ahí de las propuestas, inclusive, ajá, que son impulsadas por los vecinos, son sumamente vitales e importantes. Y te diría que hoy, como están planteadas, digamos, el día a día, también tengo hijos adolescentes y lo vemos mucho también con todo nuestro entorno familiar, las redes sociales tienen mucho que ver. Bien utilizadas. Bien utilizadas. Bien utilizadas. Bien utilizadas. Para dar muchas soluciones y contención. Ahora, por ejemplo, hablamos de redes sociales y nos vamos a lo que es social. Trabajo social para lo que es netamente el municipio, para la ciudad de Rosario. ¿Dónde es que ustedes ponen el foco en lo social netamente? A ver, nosotros nos parece que estamos a muy pocos días de una expresión muy fuerte de la ciudadanía en pedido de seguridad, ¿no? A todos nos golpeó el asesinato de Joaquín, sí, el arquitecto de Zona Norte. Nos parece que tenemos que seguir haciendo un fuerte reclamo por la inseguridad y el combate contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario. Habíamos reclamado y seguimos reclamando más fuerzas federales para la ciudad, pero ahí voy al punto. Tenemos que tener investigación de los ladrones de guante blanco, prevención de fuerzas federales, presencia de fuerzas provinciales. No puede ser que la gendarmería, la prefectura, la policía federal estén pidiendo carnet en la zona centro cuando aquí, en Saladillo, la gente te está reclamando presencia. Eso es una parte de la intervención. Claro. La otra parte es lo que vos decís. La otra parte es pensar soluciones importantes para una ciudad mejor, para direccionar el presupuesto de la ciudad y la inversión del Estado a mejorar los barrios, a poner luces de LED, abrir calles, a hacer pavimento a nivel definitivo. Estamos, el estudio está en una zona que desde hace 20 años todos los gobiernos que pasan te dicen, vamos a hacer la intervención integral de Mangrullo, Saladillo y Molino Blanco. Estamos esperando. Pasan los gobiernos municipales, pasan los gobiernos provinciales. Ahora el gobernador, a pocos días de las elecciones, ha dicho una vez más que se va a poner a hacer la obra de la cascada del Saladillo. Ojalá. Pero digo, ¿tenemos que esperar la elección para que lleguen esas obras? Nos parece que por ese lado hay que apuntar fuerte, porque si vos le mejorás el entorno al vecino, indudablemente la cuestión social se rehabilita sola, porque el vecino también le pone esfuerzo. ¿Y con qué herramientas cuentan ustedes como para poder poner
en movimiento rápido este proyecto. Y desde el Consejo son todas las herramientas que tenemos en las distintas comisiones, que tiene que ver con obras públicas, servicios públicos, muchas veces con ecología, reclamos naturales que hacen sobre todo a mejorar el entorno de cada cuadra. Vos mejorando cada cuadra, vas mejorando cada manzana, vas mejorando cada barrio. Ahí es necesario sí o sí la intervención del Estado municipal. La gente pero en como la calle te decimos. De nuevo. Sí, pero también como te decimos, es lo que decía Charlie, si el presupuesto municipal está completamente direccionado a sostener y a solventar solamente el gasto corriente, que tiene que ver con la gran planta de empleados permanentes, con las empresas tercerizadas que están cobrando sus beneficios porque los empleados no trabajan, o sea, es una situación muy compleja que hace que lamentablemente cuando vos no tenés un entorno amigable, limpio, porque además pagamos impuestos que son completamente altos, no recibimos servicios en el mismo sentido, de ahí le dejamos tranquilamente el terreno libre para que se meta el narcotráfico, las malas juntas, y no estamos completamente aislados de la situación que hay en las balaceras en las casas para ocuparlas, la forma que tienen de amedrentar también a los comercios, a las industrias, o sea, más allá de la realidad que tenemos de hace muchos años, la pandemia lo único que hizo en todo este tiempo fue mostrarnos no solamente que nos robaron la libertad, que nos robaron la posibilidad de elegir, la posibilidad de educarnos, la posibilidad de cuidarnos, sino que también muestra a las claras que durante muchos años los ejecutivos, prometiendo distintos proyectos, prometiendo distintas mejoras, al día de hoy no tenemos el 100% de cloacas, no tenemos el 100% de iluminación, tenemos un servicio de transporte que es deficiente, faltan chapas de taxis, la inseguridad que se aprovecha de eso. Entonces, la pandemia mostró la inacción y hay que responsabilizar en estas últimas décadas a todos los gobiernos nacionales que fueron pasando. El nuestro, cuando fue presidente Mauricio Macri, tuvo las mejores intenciones, ha habido avances, sobre todo bueno, en transporte, en obras, en el aeropuerto, tratando de salir al mundo con beneficios que tenían que ver realmente con nuestra ciudad en cuanto al agro, al puerto, y bueno, se perdió. Ni hablar de la inseguridad. Inseguridad ya es un tema que hay que ponerse a trabajar. Con respecto a la inseguridad, ¿cómo se podría lograr un nexo que sea más fluida la comunicación entre los vecinos y la policía? Algo más fluido, más rápido, algo parecido a lo que es el paramédico, que es el intermediario entre el enfermo y el hospital. Acá, en esto, ¿hay una estrategia para fluidificar? A ver, nosotros teníamos muchas expectativas y es algo que juntos lo hemos pedido estos 8 años, que tenía que reorganizarse la fuerza de control municipal. Porque la gente ya le había hecho la cruz a la GUM, no había forma de que confiara en esa fuerza municipal. Lamentablemente, pocos días antes de las PASO, el intendente hace un anuncio que realmente no es que no nos dejó satisfechos a nosotros los políticos, no dejó satisfecha a la gente. A la ciudadanía. A la gente. Para nosotros, este anuncio tendría que haber sido algo más integral y es ahí, en ese punto, en donde nosotros queremos insistir. La fuerza que ahora se llama Dirección de Proximidad o Control Urbano tendría que tener un funcionamiento mucho más armónico con las fuerzas federales y las fuerzas provinciales. Exactamente. Ya sabemos que la GUM, o hoy la Dirección de Proximidad, no puede portar armas, que es lo que es realmente disuasorio. Ahora, si trabajarían juntos, y ahí es donde te vuelvo a decir, vos ves que hay 10 efectivos de la federal pidiendo carnet en el Silo Davis. ¿Qué sentido claro. tiene? Que vaya la nueva Dirección de Proximidad al Silo Davis a pedir carnet con la asistencia de un policía. Claro. Y que los federales vengan a los barrios, porque es en los barrios en donde tenemos el gravísimo problema. Por eso, nos parece que ese nexo, ese lazo, no nos vamos a pelear con el intendente, vamos a tratar de seguir buscándole una solución claro. para el vecino, pero nos parece que la disolución de la GUM y esta nueva Dirección de Proximidad se han quedado a mitad de camino. Vamos a seguir insistiendo para que sea mucho mejor. Sería interesante, ¿eh? Totalmente. Por favor, chicos, les pido, insistan en eso, porque es bastante complicado, si no. Bueno, vamos, les propongo una breve pausa. Bien, y sí. volvemos con más temas de la ciudad de Rosario.
otro tema álgido, si los hay, transporte urbano en Rosario, que comprende lo que es los colectivos, la línea de colectivos, los taxis, las chapas para esta empresa que es para, de mujeres, para todos los ciudadanos que le quieran usar. ¿Qué implementarían ustedes al llegar a los estrados del consejo? No, no, nos miramos con Charlie porque... ¿Qué pasó? No, es un tema que hace mucho tiempo lo venimos charlando, trabajando, y esto va a ser como siempre el huevo o la gallina. Hay una gran realidad que tiene que ver con los subsidios a nivel nacional, en donde la provincia de Santa Fe y sobre todo la ciudad de Rosario siempre ha sido discriminada. Cuando fue Guillo Dietrich, ministro de Transporte, sí, en el gobierno de Mauricio Macri, que de hecho el otro día estuvimos charlando con él y Charlie tuvo una charla mucho más técnica en relación a la repartición, todo lo que se ha generado. También, digamos, quedó desestimado todo ese esfuerzo que se hizo cuando de buenas a primeras se modifica el servicio de transporte de colectivos en la ciudad de Rosario con la excusa de la pandemia y terminó siendo peor el remedio que la enfermedad. Fue pesadito eso, ¿eh? A ver, nosotros votamos en contra de la emergencia que pidió el intendente, porque... Dejaron zonas sin cobertura. Por eso, nosotros decíamos, no es que desconfiemos, sino que es mucha responsabilidad para que durante 3 años una sola persona decida todo. Y en enero, febrero, se decidieron estos cambios de recorrido y se obliga a la gente a caminar más cuadras en una ciudad muy insegura. Totalmente. Se cambiaron las líneas y los recorridos diciendo que vos tenías que caminar más y cambiar la línea porque iba a haber más frecuencias. Y no fue así. No, totalmente. No, las frecuencias no solo que mejoraron, sino que empeoraron, Marcela. Sí. Entonces, realmente no hemos tenido una buena resolución del tema. A ver, no somos necios, ¿eh? Nosotros entendemos que estamos atravesando una pandemia, que se ha pasado... Y que nadie está preparado para esto. Recién ahora, mira, cuando en marzo del 2020 estábamos cerca de los 500.000 boletos. Recién hoy estamos en la mitad, 250, 300.000. Uh-huh. Nos falta muchísimo. Muy duro. Eso es un impacto. Ahora, la solución no era la que tomó el intendente de la ciudad con esta reformulación que terminó perjudicando a todo el mundo. Nos parece que nos tenemos que volver a sentar a rediscutir el sistema de transporte. Me parece que para el nuevo Consejo Municipal, el que tenga que asumir el 10 de diciembre, le toque a quien le toque esos 13 lugares, una de las prioridades es transporte. Volver a tomar el tema del transporte. Sí. El tema de los taxis. Los taxis, chicos, uh-huh, es impresionante. Nos quedamos sin taxis a la noche, te dejan el tu, olvídate. ¿Qué piensan ustedes que puede llegar a cambiar esa situación? Hace falta más diálogo con el Ejecutivo, con la Secretaría de Movilidad, uh-huh, entre las distintas empresas, entre los sindicatos. Nosotros el otro día estuvimos acá cerquita visitando una de las empresas que tiene el servicio de telefonía, en donde la verdad aplican la tecnología, la seguridad, invierten no solamente en un sistema que tiene que ver con el GPS para cuidar a sus choferes, sino también para que los usuarios puedan sentirse seguros y saber quién va. Ellos tienen hasta una planilla de control, pero entiendo que hay ciertos intereses que vamos a tener que poner a dar las discusiones de fondo sobre qué tipo de ciudad queremos en cuanto a los servicios. Ustedes apuestan al diálogo absolutamente. Siempre. Siempre, ¿eh? Siempre. ¿Están de acuerdo con que sea el intendente el que decide cuándo y de qué forma se aumenta el boleto? También le dijimos que no a esa posibilidad. Pregunto por qué. No, es que eso, esas cosas tienen que ser discutidas en el seno del Consejo, porque además nos parece que, bueno, acá hay una gran deuda por parte de la provincia de Santa Fe. Los distintos gobiernos provinciales han abandonado a Rosario en el tema de transporte urbano. ¿Por qué te lo decimos, Marcela? A ver. Porque el transporte urbano de Rosario no lo utiliza solo el rosarino. Un chico de Gálvez que viene a estudiar ingeniería se toma un colectivo en Gálvez interurbano y después toma el urbano para llegar hasta la facultad. Una enfermera de Pérez hace lo mismo. Entonces, nosotros tenemos un sistema deficitario,
pero que no lo usa solo el rosarino. El rosarino. También lo usa el habitante área del área metropolitana. Entonces, tenemos que ver a la ciudad, claro, con una visión mucho más amplia. Más amplia. Entonces, totalmente, lo que decimos es, hay herramientas. Hay, por ejemplo, nosotros decimos siempre lo mismo, ¿no? Hay una plata que se llama Fondo de Obras Menores, que se reparte entre todas las ciudades de la provincia, menos Rosario y Santa Fe. Y bueno, estamos reclamándole a los senadores provinciales que nos den esa plata. Esa plata podría ser aplicada al sistema de transporte. Ese es un punto que sería importante. Y el otro punto que no dejamos de insistir. Tenemos que traer la tarjeta SUBE a la ciudad de Rosario. ¿En qué beneficiaría? Contale a la gente también. Mucho. ¿Cuáles son los beneficios de la SUBE en Rosario, chicos? ¿Qué pasa? Ahora, la Nación le manda plata a las empresas. Las empresas supuestamente pagan parte del gasoil con eso. Incluso, no acá en Rosario, en otros lugares del país ha habido causas judiciales. Porque... Es más, la SUBE que se implementó en un gobierno kirchnerista. Sí, en el gobierno anterior. Sí, en el anterior. Nosotros también como gobierno intentamos y sostuvimos y le implorábamos a Mónica Fein que también hiciera lo mismo con los beneficios para los usuarios. Y seguimos todavía con la misma discusión y los que pagamos las consecuencias seguimos siendo los ciudadanos y los usuarios del transporte, porque también hay una realidad que siempre decimos. Nosotros con nuestro trabajo diario, antes nos convenía tomarnos colectivos, hoy no, porque llegamos tarde a todos lados. Sí. Entonces yo dejé de tomar el 115, dejé de tomar la K, dejé de tomar el 142, porque sinceramente no los puedo enganchar. Y a veces te hablan del servicio de transporte público, no sabiendo de lo que significa tomarse un bondi. Entonces también ahí hay otra realidad. Es duro. ¿Puedo decir algo polémico? Decilo, Charlie. Estamos compartiendo. Dale. A nosotros nos tocó ser gobierno nacional e insistirle a la intendenta Mónica Fein para que la SUBE llegue a Rosario. Pero hay un tema que tiene que ver con manejo de caja diaria, porque la móvil la maneja el Banco Municipal de Rosario. Y si vos al Banco Municipal de Rosario le sacás el manejo de la MOVI, la SUBE la maneja el Banco Nación, entonces le está sacando al Banco Municipal de Rosario una cantidad de plata que maneja todos los días y que sirve para sostener el banco. Ahora, ¿no estamos pensando en la gente? Para sostener el banco no se retribuye lo que es el rosarino. Claro, porque, a ver, todas las empleadas domésticas, todos los jubilados, todas las personas que cobran un plan, como la UH, hoy estarían pagando, en lugar de 49,50, 25 pesos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, dejemos de jugar a la escondida en la política y hablemos en serio. Necesitamos que Rosario tenga la SUBE. De los intendentes que ha tenido Rosario, a tu parecer, ¿cuál fue el que más se acerca a algo positivo que haya dejado para Rosario? Al parecer de los dos. Quiero la opinión de los dos. Creo que han sido varios los que han proyectado en Rosario quizás una ciudad que al menos algunos la pudimos vivir y disfrutar cuando éramos mucho más chicos, sobre todo desde que asumió Usandizaga. Él manejaba una intendencia con 4.500 empleados y la verdad que dejó obras como fue en su momento el Patio de la Madera, la apertura de calles. Después, por su capricho político, que bueno, terminó renunciando, ahí llega Caballero. Caballero es el más recordado, sobre todo por las obras, porque la zona noroeste... Recaminaba Caballero, ¿eh? Sí, y aparte la zona noroeste, la zona oeste, la dignificó también con servicios, o sea, servicios públicos para que vos puedas vivir mejor. Aguas, cloacas, gas, tendido eléctrico, digo, esos son los recuerdos de la gente. Después, con la llegada del socialismo, me parece que de la mano de Hermes Wiener, revolucionando la salud, pudiendo proyectar lo que fueron los distritos para descentralizar también la ciudad. Eso es bárbaro, chicos. Descentralizar la salud. Eso fue, digamos, lo que dejó. Y después nos estancamos. Si llegara la intendencia, el partido de ustedes, se postulan para intendentes, ¿qué quieren que le quede a Rosario después de una intendencia del PRO? ¿A qué aspiran? ¿A que le quede qué a Rosario? A tener seguridad, a tener una ciudad ordenada, limpia, amigable, que te llaman de residuos, conectada, amigable, con educación, con igualdad, con igualar para arriba, con trabajo, con inversión privada y que el Estado
como inversor, digamos, público o acompañante, sea, digamos, alguien que sea como la muleta a que el privado pueda seguir creciendo. Hoy, lamentablemente, nosotros en el Consejo lo vivimos todo el tiempo, tenemos un Consejo completamente ideologizado que nos lleva a que no podamos discutir los temas reales que tienen que ver con las oportunidades de trabajo, como es el caso de la construcción, porque sabemos que esto automáticamente genera un movimiento no solamente para las personas, sino también para todo lo que eso tiene que ver con las aberturas, con los cerámicos, con lo que una casa o un edificio lleva. El que labura en un edificio y va y compra durante algo, todo compra comida. Este año de pandemia, digamos, es difícil convivir con el Estado para el ciudadano, porque no tenés respuesta del Estado. Querés hacer un trámite a nivel nacional, no tenés turno en PAMI, no tenés turno en ANSES. Querés hacer un trámite a nivel municipal o querés abrir un negocio, una burocracia que la verdad te lleva al desgaste. Entonces el Estado tiene que estar para acompañar, tiene que estar para dejar de sacarte la pata si vos sos privado y querés crecer. Para solucionarte los problemas. Exactamente, eso tiene que ser el Estado, alguien que acompañe, alguien que esté al lado de la persona que quiere emprender y que quiere invertir. Autonomía de la ciudad de Rosario, para la próxima, ahora vamos a un corte. Autonomía, cerealeras e hidrovía. Dale. ¿Qué les parece? Perfecto. Dale, ya volvemos. Bueno, chicos, y no vamos a escaparnos ni olvidarnos de este tema. Autonomía de la ciudad de Rosario. ¿Sí, no, y por qué y cómo? Sí, definitivamente sí. Nosotros lo venimos proponiendo desde 2009, cuando ingresó la primera concejal del PRO al Consejo Municipal de Rosario, que acá hubo incluso hasta un cambio de parecer, porque antes cuando gobernaba el peronismo, los socialistas decían, la autonomía de Rosario se puede sacar por ley, no hay que reformar la Constitución. Después, cuando fueron gobierno, cambiaron de parecer, mágicamente, sí. No, sin reforma de la Constitución no se puede sacar la autonomía. ¿Cuál es el punto? Nos da la sensación de que quien está a cargo de los distintos gobiernos provinciales no quiere soltar la pata de la caja. Y volvemos al tema caja. Y volvemos al tema de la caja. Porque nosotros podríamos discutir distinto la seguridad creando la policía municipal, discutir distinto el tema de la salud pública, porque hoy tenemos que depender de que el gobierno provincial nos dé una platita extra porque en los hospitales de Rosario se atienden personas del Gran Rosario. Pero si un día el gobernador se levanta con el pie izquierdo, nos saca esa plata y sonamos. Con autonomía, todo eso sería decisión nuestra. Claro. Sí, aparte es un tema de muchos años, que siempre han sido distintas promesas de campaña. ¿Lo propusiste? Nosotros en el 2015, cuando fui candidata intendenta, también tuvimos la posibilidad de proponerlo como una de las tantas ideas, aunque siempre nos focalizamos en la inseguridad, porque hace ya el 2013 que venimos renegando con el tema de la inseguridad y con lo que necesitamos. ¿Cómo se instaló? Para nuestra ciudad. Sí, pero en ese momento viste que decían que era una estigmatización la que teníamos en la ciudad de Rosario y los números no dicen lo mismo. Al día de hoy seguimos teniendo los mismos problemas y siguen tirando la pelota unos con otros. El tema es que siempre fue
una pelea entre partidos políticos, porque cuando bien decía Charlie, gobernaba el peronismo a nivel provincial, gobernaba el socialismo en la ciudad de Rosario, y creo que muchos ciudadanos confiaron en que se llegara al gobierno socialista de la provincia para tener el mismo signo político, y tuvieron 12 años y jamás discutieron la autonomía. Nunca nos dieron esa posibilidad. Años interesantes. Así que es la cantidad de años. Es que no nos damos cuenta, porque nuestra vida sigue, porque sin esfuerzo, sin salir a laburar, sin ponerle la mejor onda al día, por más que te haya pasado algo terrible, la vida continúa y pasan los años y te das cuenta que han sido promesas incumplidas de campaña, nos robaron la libertad, nos robaron la educación, nos robaron las vacunas. Siempre digo yo, el sano ejercicio de hacer memoria, sí, de ir revisando, se prometió esto, se propuso esto, ¿qué se logró? Uh-huh. El tema cerealeras, hidrovía, nos toca de cerca, uh-huh, o sea, es bien nuestro, de Rosario, sí, sí. Si bien son distintas las provincias que están a la vera del Paraná, pero Rosario, que tiene un puesto muy importante en lo que es puertos, por ejemplo, la cerealera Vicentín, que está cerquita, en Avellaneda, un puerto como el de Rosario, ¿no tendría que tener otra actividad que sea un puerto pujante realmente? ¿Qué opinan ustedes? A nosotros nos preocupa mucho todo este proceso de estatización de la hidrovía, sí, que ha encarado el gobierno de la nación, por dos temas. Por un lado, porque hay que dragar permanentemente el canal del río Paraná para que los barcos puedan entrar hasta Timbúes, para que toda la producción de la Argentina, nosotros somos la cabecera del núcleo exportador más importante del planeta, del mundo. El puesto que tienen los puertos. Ahora, es impresionante. Si hay algún problema con esta hidrovía estatal y los barcos no pueden seguir entrando, la soja, el trigo, el maíz, se van a empezar a ir a Buenos Aires, a Necochea, a Bahía Blanca, y nosotros vamos a empezar a perder. Ojo, no es chiste. Nos daría un poder impresionante. No es chiste. Y el otro tema que está vinculado. Un poder que ya tenemos, pero nos quieren hacer creer que no lo tenemos. Totalmente. Porque es parte del relato también. Rosario no es puerto de ahora. Rosario es de que tenemos uso de razón. Entonces, como bien dice Charlie, todo nuestro cordón portuario hace mucho que existe. Nos quieren hacer creer que ahora estatizando la hidrovía, como si Rosario nunca hubiese sido parte de todo esto, hay que hacer hincapié, chicos, en esto. No, definitivamente. Y el otro tema que nos preocupa de la hidrovía es el narcotráfico, el control. Y bueno, por eso, a ver, esto lo dice y lo insiste mucho Lilita Carrió, y también lo decimos nosotros. ¿Viste que los barcos no los pueden revisar? Ahí está el punto. Volvimos para atrás. ¿Qué habría que hacer, chicos? Volvimos para atrás. La gran cantidad de funcionarios que otra vez volvieron en este cambio de gabinete para tener las malas costumbres y poner malos ejemplos, encabezando cada uno de los ministerios que son tan relevantes para nuestra economía, para la alimentación, para la producción, para el avance, es volver a aplicar las mismas recetas que nos dejaron donde estuvimos siempre. Cuando tratamos de salir a flote, no tuvimos la capacidad de poder volver a hacer gobierno. Eso es algo que también tenemos que hablar, y mucho a nivel nacional, porque el voto castigo hicieron que volvieran los de antes y que volvieran peores. Y Rosario no necesita un gobierno como el kirchnerismo, que la aplaca, la sigue tirando para abajo, porque también entiendo que el intendente y el gobernador son muy condescendientes con el gobierno nacional. Ahí, lamentablemente, somos rehenes de los acuerdos políticos y en ese sentido necesitamos realmente tener un cambio de paradigma. Por eso, cuando decimos, nos faltan 5 senadores para poder terminar con la autocracia del kirchnerismo dentro de la Cámara, el Senado de la Nación, es porque entendemos que en Juntos por el Cambio, tanto Caro Lozada como Dionisio Escarpín, que él es de Avellaneda y conoce al dedillo la situación de Vicentín, y que él defiende sobre todo la propiedad privada, entrometerse en una familia de tantos años, de tanto trabajo, que no tenía que ver con una cuestión netamente política. Había otros intereses, muchas familias trabajando también, que viven una exportadora de granos, que son los mejores granos del mundo prácticamente. Entonces, es volver para atrás con esta gente.
Chicos, les quiero preguntar, ¿de qué zona sos? ¿Dónde naciste? Vamos ahora a la otra parte de estos. Yo nací en Oroño, entre Amenábar y Gaboto. Oroño y Pasaje Dorado. Cerca del Club Provincial, a 5 cuadras del Parque de la Independencia. Ahí está todavía la casa de mis viejos, hoy hay una veterinaria porque se alquiló. Pero después tengo mucha representación con la zona sur. Primero porque jugué toda la vida al básquet en Provincial, más de 20 años. Sigo jugando hoy al día, pero hoy estamos en Edison. Nos fuimos para el barrio industrial con las chicas allá, calle Iguazú al 300. Pero, por ejemplo, mi madrina vive... El viejo Club Edison. Ahí vamos. Histórico de industrial. Histórico Club Edison, cerca de la Carpita. Hicimos un gran esfuerzo también para laburar, para arreglar la cancha, todas las viejas de la generación del 80, y bueno, muchas amigas de acá, de Tiro Suizo, de Saladillo, de Aurorita, de Caoba, de toda la zona. ¿Dónde hiciste el secundario? En el normal número 3. Pero yo iba al jardín a Pulgarcito, porque mi Pulgarcito. Tía... Mi tía vive Italia, entre Benito Juárez y el Estado de Israel. Así que bueno, mi mamá trabajaba, teníamos fábricas de camisas ahí mismo en mi casa, así que... Todos los días era venir para el Pulgarcito. Mis primas fueron a la Argentina, a la Comercial 5. Tengo más amigos de este lado. De este lado, Calle Azul. Que del lado de mi casa. Y sí, mucha familia. También mis amigos de la heladería emblemática que está ahí cerquita de Tiro Suizo. Digo, de mucha gente querida. ¿Y tu papá a qué se dedicaba, Anita? Mis viejos siempre dedicados al comercio. Cuando yo nací teníamos una fábrica de camisas, así que yo me crié entre botones y entre telas. Y la verdad ese es el título para una serie. Más o menos, entre botones y entre telas. Después viene todo el culebrón. No, y aparte era muy cómico porque claro, mi mamá trabajaba en la parte administrativa, mi viejo en la parte de la fábrica, que también era el viajante, junto con mi tío y mi abuelo. Y para que yo me entretenga, me ponían a separar los botones que venían por colores. Entre botones. Entre ese botones. Es el título. Entre botones. Y bueno, también ahí, sin querer queriendo, porque el destino así lo quiso, aprendí este oficio maravilloso que es el de la costura, donde también después a mis viejos los ayudaba y los acompañaba, pues a manejar todas las máquinas, desde la collareta, la recta, remalladora, cortadora. Así que tengo un oficio que es hermoso, el de la costura, y el cual desarrollamos mucho con asociaciones de mujeres. Le buscamos mucho la vuelta. Y después, bueno, me fui inmiscuyendo. ¿Está bien dicho? Porque tengo la Anita Ilustrado también, ¿eh? Tengo varios. Perfecto. Redondito. Tengo varios sinónimos a palabras que quiero decir. Que Charlie me entiende, ¿eh? Ah, es un divino. No, pero esta vez. En el ambiente de la moda, porque, bueno, de tener la fábrica de camisas, siempre con local de venta al público, tuvimos una textil en 27 y Castellanos, donde vendíamos ropa para toda la familia, bien enfrente al mercado, así que cada vez que voy al mercado es una alegría porque me encuentro con todos los que eran clientes de mi viejo. Mirá. Así que mucha gente quería. Y después tuvimos un multimarcas en Godoy Caferata, fue el primer multimarcas de barrio Bellavista, donde bueno, pasamos muchos años de mucho trabajo y donde vivimos todas las crisis económicas que te puedas imaginar. Porque con la fábrica de camisas, todos muy contentos con la llegada de Raúl Alfonsín, pero la apertura de las importaciones con Martínez de Hoz hizo que ya nos fundiéramos. Así que desde ese momento estamos siempre reinventándonos en lo que sabemos hacer, que es vender, acompañar, conformar, fabricar. Tengo también mi ¿actualmente? Emprendimiento. Actualmente, y tengo mi emprendimiento también de... Ay, contanos. De ropa, con algunas marcas que suelo traer, de diseñadoras de Buenos Aires, y por ahí, bueno, voy asesorando, voy vendiendo por Instagram. ¿Y en las redes? Es algo que me gusta. ¿Cómo te encuentras? Después te la paso. ¿Después la pasás? Porque si esto explota después de las elecciones, me tengo que poner las pilas porque hoy tengo poca mercadería. Ah, bueno. Y me gusta cumplir. Anita, ¿cómo llegaste a lo que es la tele? A trabajar en un programa periodístico. ¿Cómo fue la llegada? Ay, qué... ¿Cómo hacerte un resumen? No, un resumen, sí, porque... porque la televisión corre, o sea, conocemos los tiempos televisivos. Sí. Bueno, primero que con el tema de los desfiles, conectándome con mucha gente del medio, yo empecé trabajando con Elisa Botti cuando tenía 16 años. Elisa Botti. Daniel Miura, que era el fotógrafo también en ese momento, y me fui relacionando no solamente por el negocio de mis viejos, sino también por la propia agencia. Yo al ser menor, mis viejos me firmaban un poder para poder trabajar, porque además tenía un objetivo que era pagarme mi viaje de estudios.
Resulta que mis viejos en ese momento ya estaban con problemas económicos y sabía que el viaje no lo iban a poder pagar, que iba a ser una carga. Así que se lo planteé y dije, yo necesito trabajar y pagarme el viaje de estudios, que de hecho mi viejo me tuvo que firmar el plan de pagos porque eran 5 cuotas de 500 pesos. Había que pagar. Miento, 5 cuotas de 100 pesos. Y tenía que juntar 100 pesos por mes, hacer, ¿eh? Año 93. Yo viajé en el 94. Había que juntar. Y sí, así que eran horas y horas y horas los fines de semana, la salida del colegio, mientras jugaba al básquet, trabajaba. Y así, bueno, con el tema de las promociones y los desfiles, fui descubriendo el tema de las cámaras. Realmente la tele es algo que me apasiona. Y empecé trabajando haciendo notas en distintos medios. Mi primer trabajo fijo fue para Cable Hogar, haciendo borde de campo con sí. Sergio Lapetra. Recuerdo. Que me recuerdo. Acuerdo que gran amigo. Me tocó, sí, gran amigo, me tocó hacer Central Córdoba Los Andes. Y a partir de ahí me fui, que se fue a la de Central Córdoba. Y a partir de ahí me fui relacionando, digamos, con el mundo deportivo por casualidad. Y terminé cubriendo también Rosario Central. Bien. ¿Y de allí? ¿Y de allí? ¿Cómo fue a la política? De allí termino haciendo muchísimos programas de televisión, trabajé en todos los canales. En el 2002 entro en Zapping Sport, en el cual trabajé 9 años. Eso me dio también el expertise y la posibilidad de conocer mucha gente y poder soñar con mi propio programa, que fue Mañanita, sí, que lo hice Mañanita, desde sí. el año 2009 hasta el 2012, que nació Mora. Y también Mañanita era un gran living abierto a la comunidad, donde iban todos los políticos, todos los deportistas, todos los artistas que no tenían llegada al 3 y al 5, porque viste que la televisión abierta generalmente van los más famosos, los que cortan boleto. Claro. Y nosotros en la ciudad de Rosario sostenemos y tenemos un mundo under y cultural que es muy jugoso, que es muy nutritivo, con muchos talentos. Y yo quería que ese living estuviese abierto a la comunidad. Al abrirlo a la comunidad, muchos contactos con los vecinos, muchos problemas no resueltos, casos que me acuerdo al día de hoy, por ejemplo, uno que era en Caferata pasaje Gordillo al 3800, una vecina que tenía 12 años de reclamo de expediente en el distrito oeste, con una rama que se le había metido adentro de la casa y que no la podía sacar. Entonces fuimos con la cámara, hicimos la denuncia y el otro día se lo solucionaron. Y ahí empecé, digo, pero... Y ahí encontraste... Y ahí, claro, la realidad del día a día te va poniendo, digamos, también en ese rol. Che, vayamos a solucionarlo, vayamos a hacerlo. Y haciendo un evento a beneficio en Tío Rolo, nosotros los que estamos en el periodismo somos los reyes de la manga y del canje. Entonces todos los canjes que tenían Mañanita, que eran de panadería, de carnicería, juguetería... ropa, y claro, porque lo que venía en efectivo era para pagar el espacio y el sueldo, los chicos trabajaban conmigo en la productora, y yo con el resto comía, me vestía, comían mis hijos, sacaba los pañales para mi bebé, y así, claro. Digamos, buscando la vuelta, sí, como es el periodismo independiente cuando no tenemos un sueldo fijo. Claro. Así que bueno, terminamos armando un día del niño en Tío Rolo, ahí me encuentro con Laura Westcamp, que era ya concejal, estaba Roy López Molina, estaba Charlie, toda la banda de jóvenes que ahora ya están todos mucho más adultos colaborando. Y así era como que yo le ponía la voz al evento y ellos iban también con sus cosas. Entonces de armar una merienda, terminamos armando más meriendas, de armar una pollada para un club y yo conseguía las pelotas con las casas de deportes porque en ese momento Echesortu... Las polladas. Echesortu Sport, que era, bueno, también uno de nuestros sponsors, que lamentablemente también se terminó fundiendo. Sí, hace muchos años. Par de años, ¿eh? Fernando, que es un amigo al día de hoy, me donaban las pelotas y me donaban las camisetas, y los Jacobson, que son los de Productos Liliana, que al día de hoy nos siguen dando electrodomésticos para que los clubes puedan hacer rifas. Digo, tantas cosas que fuimos generando que me terminé involucrando en el equipo de jóvenes del PRO. Era trabajar, tirar ideas y resolverlas. ¿Qué es? Y así llegaste a llegué esta a parte. Ser candidata en el 2013. La última pregunta. Otra pregunta y después viene la pregunta para vos, Charlie, en los poquitos minutos que nos quedan. Cortito, una definición. ¿Qué es ser concejala para Anita Martínez? Es honrar todos los días mi trabajo. Es pensar todos los días, cada vez que me levanto, en soluciones. Es pensar todos los días en los vecinos y en los grandes desafíos que tenemos por delante. Es poner por sobre todas las cosas al vecino. Es sentirme completamente honrada, valga
la redundancia en que las personas confíen en mí como mujer, como mamá, como ciudadana, para poder resolver situaciones que el Ejecutivo o el Provincial no puede. Así que es un lugar de mucha responsabilidad, al cual le ponemos mucho compromiso, pero también mucho amor, porque necesitamos encontrarnos, necesitamos ser empáticos, ser generosos, y por más que tengamos muchos no durante el día, sé que podemos conseguirlo, sí. Marta. Charlie, para vos, ¿qué es ser concejal? En un compromiso 24/7, de lunes a domingo, como vos lo decías en un momento, ¿no? La demanda hacia los políticos ha cambiado mucho a partir de la cercanía que te generan las redes. Antes los concejales eran unos señores de saco y corbata que estaban en Córdoba y Primero de Mayo. Nadie sabía bien qué hacían. Cierto. Claro, sí, el viernes en la capital decía el consejo trató tal cosa, o en algún programa de radio se daba una cobertura, nada más. Ahora todos los días tenemos demanda, la gente nos escribe. Nosotros tenemos tarjetas con nuestros números de teléfono y la gente te escribe al WhatsApp y te estamos dicen, en 20 millones de grupos. Está bien, chicos. Y te escriben por el Facebook, por el Twitter, por el Instagram, por el TikTok. Vos sabés que tenemos TikTok para subir algunos videitos y la gente te pide cosas vecinales. Che, mándennos la cuadrilla porque no damos más. Te doy un caso puntual. La República, el 7100. Bueno, hay en esa cuadra hay tres fábricas: Tower Oil, Verona y otra más que ahora no me acuerdo. Ventilar. Que vende cerámico. Bueno, Ventilar, y la fábrica. Bueno, paso y hacía 45 días que le estaban pidiendo a Aguas Santafesinas que le vayan a arreglar la calle porque no podían entrar los camiones. Y si no entran los camiones, no pueden seguir trabajando. Claro. Bueno. Nos escribió Gina al Facebook. Empezamos a hacer lío. Aguas, el distrito. Bueno, finalmente terminamos hablando con la vicepresidenta de Aguas Santafesinas, sí, hasta que terminó yendo la cuadrilla. Primero arreglaron la pérdida y después la municipalidad empezó a arreglar el pavimento. ¿Por TikTok? Y eso fue por... No, eso fue por Facebook. Ese fue por Facebook, pero en serio... No, porque ya veo que te veía chapoteando. En serio. No, porque en el TikTok yo subo cosas que tienen que ver más con... En cualquier momento terminamos adentro de un pozo. Un gusto musical, alguna visita que no sea estrictamente política, ¿no? Ahora, la gente te escribe también al privado... Bueno, está bueno que y te dice, che, mirá... Necesitamos que ustedes estén. Por eso te digo, el compromiso es todos los días, 24 horas. Inclusive aprovechando también este espacio que es compartiendo, nos ponemos a disposición de todos los vecinos que nos estén viendo. Saben cuáles son nuestras redes sociales. Y si quieren hacerlo mucho más rápido todavía, dale. Con los basurales a cielo abierto, con los cráteres que tenemos en la ciudad de Rosario, con la falta de la recolección de residuos, con los pastizales. Estamos muy cerquita de lo que es Villa La Cariñosa, por ejemplo, que es la zona baja de Avellaneda y Circunvalación. Nosotros hicimos el reclamo hace 3 meses. En cualquier momento, en vez de vacas, vamos a encontrar seres humanos ahí adentro de la mugre que hay. Entonces, nos mandan foto, dirección exacta, número de contacto, y nosotros nos ocupamos de hacer el reclamo que corresponde, porque tenemos todavía la posibilidad de que el Ejecutivo, en algunas cosas, es bastante ágil. Entonces les evitamos a los vecinos al menos, digamos, o le allanamos el camino para llegar más directo. La foto del problema, de dirección exacta y un número de contacto, y nos ocupamos de que llegue el nombre del vecino. Le envían eso a las redes sociales. Sí, a Facebook, Twitter. Anita Martínez y Charlie Cardoso. Charlie Cardoso. Nos encuentran, Charlie, fácil. ¿Dónde te criaste y naciste vos? Recordámelo porque yo te hice compartiendo. Lo hemos charlado. Nací en De Anfunes y Primero de Mayo. Porque papá era santafesino y mamá es nicoleña, y cuando decidieron venir acá se instalaron en zona sur. Pero siendo yo muy chiquito fuimos a Parquefield. Y en Parquefield viví toda mi infancia, mi adolescencia. Estudié en la Escuela de Natividad del Señor, en la del Padre Ignacio. Sí. Después rendí bien y entré al Politécnico, pero no terminé. Terminé mi carrera de técnico, pero no seguí ingeniería. Porque me picó este bichito del periodismo. Así que, bueno, nada, arranqué la carrera de comunicación social y me tocó trabajar en el ET8, en el ET3, en la red, en Fisherton CNN, en la radio de Roldán, en Canal 4 de Cable Hogar y en tantos medios de la ciudad de Rosario
y realmente nuestra profesión, como decía recién Ana, ¿no? Nos da ese contacto y esa proximidad con la gente que después, cuando vos tenés la posibilidad de ocupar un lugar como este, y ya tenés ese contacto y esa cercanía. Termina relacionándose con la parte política, sí o sí, ¿viste? Por hoy, esto que relataba sí, ella. Sí, sí. Hoy, de hecho, también creo que es como un mea culpa a, digamos, a los legendarios partidos políticos, ¿no? Que no han sido generosos con las generaciones quizás más jóvenes y han quedado como muy encapsulados en que los partidos los manejaban ciertos dirigentes y está todo como bastante amalgamado. El hecho de que se sumen más periodistas a estas elecciones, como es el caso de Caro Lozada, que también como revelación candidata a senadora nacional, pero también la ciudad de Rosario, más allá de que soy la única mujer y que además soy la única que no va a ser funcional al kirchnerismo dentro del consejo, hay periodistas. Sí, chicos, periodistas subieron al consejo. Un consejo periodístico va a ser. Comunicación, chicos, hagan quedar bien a sus carreras. No, nosotros no solucionamos. Tiene que faltar, ¿eh? Nosotros solucionamos, no somos relatores de la realidad. Muchísimas gracias por este favor, tiempo ustedes compartido justamente en este espacio. No, gracias, Marcia, a vos. Y bueno, decirles éxito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, lo mismo para ustedes y a disposición y sobre todo para toda la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Hermoso, hermoso tiempo compartido con Anita Martínez, Charlie Cardoso. Charlie Cardoso, Anita Martínez. Espero que haya sido de su agrado y realmente un gustazo poder haber hablado de todos los temas con estos, uno concejal, Anita Martínez, futura concejal seguramente. Y a ustedes les digo, nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana con otro capítulo de Compartiendo a través de la pantalla de TV Más y, por supuesto, agradecerles la compañía. Chau, chau.